Desmantelan un punto importante de venta de cocaína en Muchamel. La Guardia Civil y la Policía Local de Muchamel, de forma conjunta, han desarticulado un punto importante de venta de cocaína que proveía a consumidores de toda la provincia de Alicante. Ha sido detenido un hombre que distribuía grandes cantidades de cocaína entre pequeños traficantes de la provincia para su posterior venta al menudeo. También una mujer ha sido detenida por distribuir en pequeñas cantidades la citada sustancia entre consumidores. El juzgado de guardia e instrucción ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del varón como principal acusado por un delito de tráfico de drogas. Haya muerto al trabajador desaparecido tras un derrumbe en una fábrica valenciana. Los bomberos han localizado al trabajador que estaba desaparecido tras el derrumbe ocurrido en una fábrica de procesado de frutas, situada en la localidad valenciana de la Pobla de Farnals. El otro trabajador, que se vio sorprendido por el derrumbe, cuyas causas se desconocen, pudo ser localizado y está ileso. Igualdad confirma como caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alcira. El Ministerio de Igualdad ha elevado este miércoles a 22 el número de víctimas mortales de violencia de género tras confirmar el asesinato de una mujer de 52 años en la localidad valenciana de Alcira, el pasado 7 de junio. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Esta mujer asesinada en Alcira se convierte también en la víctima mortal número 1.152 de la violencia machista en las estadísticas que se vienen recopilando desde el año 2003. La delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé García, ha presidido hoy un minuto de silencio en la delegación de Gobierno. En la Comunidad Valenciana es la primera mujer asesinada en este 2022. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha intervenido en la zona de la Serra Gelada con el objetivo de apagar un incendio forestal cerca de la Cruz de Benidorm. Según el consorcio, no ha habido ningún herido y se desconoce la causa del incendio.